casas. Era una persona con la que podías contar con él siempre, a la hora que sea. Un gran sentido de lealtad. ¿Sentido de qué? Lealtad. Lealtad. Compromiso. Pues sí que tiene buenos recuerdos. Y que se extrañe, eso no lo dudo. Por aquí caminaba, aquí se sentaba, aquí se dormía, nos decía esto. Son muchos recuerdos. En una ocasión que yo vine a celebrar aquí, hace como unos 5 meses, me llamó la atención que estaban dos personas, dos señoras ahí, sentadas enfrente de su difunto. Y estaban desayunando. Y le hablaban. Y estaban afligidos. Mira, mamá, fíjate que me pasó esto en el trabajo. Y me dijeron esto, y me felicitaron. Y me luego me preguntaron, padre, ¿estabas haciendo bien? Claro, porque me están recordando sus familias. Dice, sí, es que es mi mamá la que está aquí. Y cada 15 días venimos y compartimos el desayuno con ella. Digo, ay, qué padre, qué bonito. Y le contamos nuestras aventuras. Y sé que ella nos escucha, porque aquí está. Pero aquí está también. Y antes de irnos, le decimos que nos dé su bendición. Oh, qué padre. Eso está muy bien.